Hola, jóvenes, empezamos un nuevo juego. Increíble, este juego sabe todo de ti. Este juego inició instantáneo, no me preguntó nada. Cuando tú no lo matas al comienzo, porque acuérdate que supuestamente yo debería haber usado la habilidad que ellos indicaban, el juego automáticamente te da un nuevo tipo de misión y un nuevo tipo de nivel. En mi caso yo creo fue netamente para probarme a qué nivel estaba. ¿Por qué? Porque yo no tomé lo que ellos me pidieron, que fue hacer la misión a su nivel. Porque quiero el menú principal por la música. La música ya, herrero, inventario, cazador, calabozo, campaña. El modo campaña está normal. Torre Doom, supervivencia. Sigo la campaña. Yeah.
mientras más estrellas saques, vas a sacar mejores recompensas. Después viene el castillo Malaga y después yo creo que habrá que despejar este para ir al siguiente. Recuerda que cada capítulo es diferente. No es que uno sea malo, pero al jugar te piden ciertos requisitos. Nivel 3. Ok. Equipar. Uy, ¿dónde está esto? Yep. Algo pasó aquí. En el principal. ¿Dónde quedaron mis cosas? No lo sé. Ahí está el medio ya. Se me había perdido el grabador. Por eso salí del... Vamos al herrero. Hay comercio, puedes comprar cosas, joya, oro, llaves. Podemos volver para mejorar, pero lo ideal es seguir avanzando. En mi caso, hasta el momento, es un juego normal de tipo RPG. Un juego que no conocí. El detalle es que son muchos de repente cuando estáis peleando y cuando queréis moverte no te da la opción para tomar a todos de una vez. Aquí vienen las promos y un poquito rato más te empiezan a meter video. Da muy poca recompensa, ojo. Gemas, carta de arma, qué raro. Tengo la opción de obtener joyas 30 por cada video, parece que es, o 30 al final de todos los videos,
Pero en sí. Ahí está. 20, 30, 50. Más. Voy a ver el video para ver de qué trata ya. Ya, chiquillo, aquí me lo acaba de dar. Vamos a ir al inventario. Recuerda esto. Consumible. No me sale. Boletos. Ah, son boletos. Boleto básico, boleto premium. Primera vez que me meto en este juego. Mira, hasta el momento se ve entretenido. Por ahora lo dejo porque yo no me gustó mucho. Sé que a algunos les va a encantar este tipo de juego. Para mí por ahí. Todo el asunto. Pero el método, si tú te das cuenta, me ha hecho casi lo mismo en todo lo hecho, salvo que me está tirando más mayores amenazas, ¿no? Intento conectarlo al ataque. No me dejó hacerlo tres veces. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te colocas en cierto lugar, debería dejarte hacer un tipo de ataque, pero no te lo permite. Eso, pues, jóvenes, se los dejo hasta aquí para que ustedes lo sigan probando. En mi caso, tendría que mejorar un poco, ya creo, el juego en lo que es ataque y combo. Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo un movimiento recién y no me conectó el combo cuando yo se lo estaba pegando, sino permitió que el jefe me atacara igual. Segundo, cuando tú estabas de vuelta a espalda al jefe, el jefe igual te pegaba, siendo que el jefe debería darse vuelta para pegarte. Es un detalle porque está en el video, no tengo por qué mentir. Y por último, son los mismos niveles que el comienzo. Empezaste con el nivel 1, con los mismos monstruos, y sigues avanzando con el mismo en vez de ir modificándolo o haber colocado etapas solamente de un puro tipo de monstruo, que es lo ideal para un jugador de este tipo de RPG. Cuando te das lo mismo cada campaña, 1, 2, 3, 4, 5, no. Por último, cambia, pues, viejo, cambia, haz un mejor jefe. Tercero, las recompensas que te está dando, que son casi el equipamiento que te debe dar el juego gratis, no hay nada más. Pues mira, ahí está el inventario. Ahí está el inventario, no hay nada. No regalan nada. ¿Captas? Tú puedes elegir también los personajes. No es uno solo. Te los da a elegir. Ahí va a haber otro tipo de jugador. Por ejemplo, Miriani, hechicera al vacío. Cedric, que es un tipo de demonio asesino. Y así va a ir mejorando y cambiando. Pero lo ideal es que sea uno. Hay calabozos para jugar próximamente o en un nivel más grande, yo creo. Yo en mi caso, hasta aquí lo dejo y no vuelvo más. Igual, si les gusta, Pruébenlo, pero más allá, le falta. Le falta mucho. Por ejemplo, la campaña como historia, yo la vi, me comenzó al tiro. Ni siquiera me metió una historia mínimo de 2 minutos, nada. Me metió a jugar. Algo muy bueno que te puedo decir yo.
pero no dices por qué tú eres un asesino, no sabes por qué estás peleando, no sabes nada. Eso, jóvenes, nos vemos.